¿Qué onda, raza? Aquí el grafo para platicarles un poquito de una de las peores decisiones que he hecho últimamente en mi vida, ¿no? Que viene siendo comprar mi primer Funko Pop. Este güey. ¿Por qué una de las peores decisiones de mi vida? Porque cuando eres un coleccionista impulsivo, te da por seguir comprando los productos de la misma línea, ¿no? Que en este caso, pues todos sabemos que los Funko siguen sacando y sacando y sacando modelos del mismo personaje, solamente diferente color y pues diferente pose. Y la verdad los había visto y no me habían llamado la atención porque la neta se me hace que están bien culeros. Pero pues miré este y bueno, la verdad me llamó la atención porque dice que brilla en la oscuridad, ¿no? Lo agarré en Hot Topic y pues dice que es un exclusivo. Me imagino que por lo mismo, ¿no? De que debe brillar en la oscuridad. Bueno, la segunda razón de que lo agarré fue porque es de Marvel. Y la verdad soy fanático de Marvel. Así dije, pues lo voy a agarrar, ¿no? Brilla en la oscuridad, se ha de mirar bien chingón ahí con las demás figuras de acciones que tengo ahí en la casa, ¿no? Bueno, para empezar un poquito les platicaré de quién es este güey, ¿no? Este güey es un personaje de Marvel, como ya les dije, mejor conocido como Civil Warrior. O el Guerrero Civil, ¿no? Traducido en español. Este personaje fue creado por Steve Rogers, Capitán América, después de la muerte de Iron Man, ¿no? De Tony Stark. Esto pasó en el cómic de Contest of Champions, el concurso de los campeones, que de hecho la primera aparición de este güey fue en junio 15 del 2016, ¿no? Que fue cuando lo creó el Capitán América, como ya les había dicho. Los colores originales del Guerrero Civil son azul con plateado. Pero en este caso, como viene siendo un exclusivo, como lo dice aquí en la caja de Hot Topic, viene siendo verde con dorado. Y me imagino que por lo mismo ha de brillar en la oscuridad. De hecho, se supone que lo que brilla en la oscuridad viene siendo los ojos, la estrella en el pecho y el círculo. No sé si se puede ver ahí. El círculo que viene en el escudo, ¿no? Y pues, más bien todo lo que sea blanco se supone que tiene que brillar en la oscuridad. La verdad se me hace que es una pinche estafa porque ya lo traté y no miré que brillara. O será más bien porque no lo saqué de la caja. Pero bueno, ahorita lo sacaremos de la caja y veremos a ver qué pedo, ¿no? Al reverso de la caja miramos que viene siendo toda la colección junta. Viene siendo el Rey Groot, la Guillotina, el Guerrero Civil, pero en sus colores originales, como ya les había dicho, azul con plateado. Venompool, el Pato Howard y el Punisher de 2099. La neta, yo no sé de dónde sacan tanto pinche de superhéroes los güeyes de Marvel. Tan iguales que los de Funko. Sacan a lo pendejo a cada rato. Siguen sacando superhéroes. No sé por qué no se quedan con los mismos. Algo que me llama mucho la atención de estos güeyes es que todos tienen número de serie. Que viene siendo el de este, viene siendo el 299. De hecho, mi ruca me había dicho que 299, o el número que tienen aquí, que en este caso es este, viene siendo nomás de esta línea. Pero no estoy muy seguro si es nomás de esta línea o de Marvel completo. Si alguien sabe, pues me lo deja saber, ¿no? Por favor. Si no, pues váyanse a la verga también si no saben. Bueno, empecemos por abrir la figura del Funko Pop, ¿no? A ver cómo se ven por dentro. Me habían dicho que valen más si no los abres. Pero la neta, como yo lo compré y es para mí, me vale verga lo que la gente piense. Así que vamos a abrirlo. Al lado, viene con plástico. Bueno, algo de lo que me han dicho de los Funko Pops es que todos los Funkos tienen aquí un número de serie y de hecho se supone que este número de serie tiene que concordar con el número de serie que tiene que traer primero el muñeco. Como les digo, nunca había comprado uno, así que no estoy muy seguro de si es cierto eso o no. Ah, qué onda, ¿eh? Se mueve la cabeza, yo no sabía que esto se les movía la cabeza. Está perrón. Hasta para los que no saben qué se le movió en la cabeza, pues de hecho hay güeyes que sí, tienen su bobblehead, su cabeza oscilante, ¿no? Que viene siendo, yo creo, lo que se traduce en. Creo que ese es español. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Bueno, traté de leerlo, pero bueno, creo que nadie le dice así. Creo que todos le han de decir bobblehead, ¿no? Y de hecho, miramos aquí abajo que el número de serie, de hecho, como les había dicho, si viene ese mismo número de serie que trae la figura aquí abajo, que el mismo número que viene siendo aquí, que trae en la caja, ¿no?
que viene siendo FAC. Ah, si ¿sí concuerdan las primeras letras, por lo menos? 053571, también concuerdan. Y viene siendo 17362, que también ahí está, ¿no? Y claro, la marca registrada que viene siendo de Marvel. Y ya la información que sabe que vergas dirá de Funko, ¿no? Así que esto viene siendo la figura de acción. Como les dije, no creo que brille en la oscuridad, ya lo traté. ¿Sí? ¿Ven? No brilla. Es una pinche estafa. Está chingón, está más o menos el pinche monillo, pero no brilla. Me robaron mi dinero. Pagué $13 por esta chingadera. Sí, me gusta, está 2-3. A lo mejor sigo comprando más. No estoy muy seguro. De hecho, también he visto unos que vienen siendo de Dragon Ball Z. También voy a comprar algunos de esos, yo creo. Como les digo, es una decisión muy fea ser este coleccionista impulsivo. Pero pues esperemos que poder seguir manteniéndola, ¿no? Y bueno, si tienen curiosidad de cuáles otras figuras de acción tengo en mi colección, pueden seguirme aquí en mi Instagram. Este es mi Instagram de mi página de figuras de acción, de cuando dibujo y pues cosillas que me llaman la atención, ¿no? Pero pues deberían de seguirme, de echarme un vistazo y ahí pues también me dejan un comentario qué es lo que piensan acerca de mis figuras de acción, si quieren. Y si no quieren, pues también me vale verga, la neta, no es como que la necesito mucho. Pero bueno, ahí estuvo.